Almencilla lo primero que hay que conocer es, bueno, el pueblo, su gente, y conforme a las diversiones y a las tradiciones, la romería de San Diego. Se engalanan las carrozas, las jóvenes y las no menos jóvenes se visten de faralaes y se montan las carrozas y a cantar y a bailar y a comer y a beber. Y allí todo el forastero que llega, allí se zapoza con ellos y a comer y a beber también. El toro de fuego sale de ahí del barrio este de aquí detrás, y esto está llenito de gente y todos corriendo detrás echando chispas por todas partes, como si fueran fuegos artificiales. Y la mitad salen quemados. y se llevan una bronca cuando llegan a su casa con los pantalones quemados. En la Plaza de la Concordia, aquí suelen hacerse las actividades culturales de verano, como son conciertos de grupos, bandas y sobre todo cantautores. También se hacen otras actividades de verano, como son el cine de verano o las actividades para niños, que se harían por la mañana, que se irían turnando por todo el pueblo, incluyendo la piscina. Durante el resto del año hacemos otras actividades, tanto deportivas como culturales generales. Entre ellas están los tres clubes de lectura que tenemos, dedicados a tres edades diferentes. Además, tenemos cursos de inglés, tanto en colegio como en la sala de cultura. Tenemos actividades deportivas, hay judo, hay fútbol, hay bádminton, tenemos pistas de pádel. Además, se acaba de abrir la nueva galería de arte, donde se exponen las obras de diferentes autores y van rotando. También tenemos para los más pequeños, los últimos viernes de cada mes, un ciclo de cuentacuentos. La riqueza de aguas subterráneas de este pueblo hizo que los árabes se afincaran aquí creando una alquería. Hoy en día esa riqueza hidrológica sigue presente y a disposición de la ciudadanía gracias a estos huertos sociales. Este proyecto surge de una iniciativa del ayuntamiento y un grupo de vecinos para recuperar y desarrollar ambientalmente una parcela que estaba en desuso, una parcela que estaba abandonada y que tenía posibilidad de convertirse en huerto por la presencia de un aljibe árabe de muchos años que estaba aquí en esta zona. Esta zona pertenecía a lo que era una hacienda que se llama Majarcofa. Medio camino entre la meseta del Aljarafe y el Guadalquivir, Almencilla se ha convertido en un enclave cultural de la comarca.